Hola, mis cuervis bellos. Tenemos otra vez en tendencia el Titanic. Me gustaría, desearía dar un pensamiento muy personal. Creo que el espíritu del Titanic quiere que ya lo dejen en paz. Ahí quedaron muchos cuerpos que ya no pudieron rescatar. Esto que pasa son señales que pide Resting in Peace. Además, les informo que el Titanic original no es el que se encuentra bajo el agua, es el Olimpia. Y los pongo en contexto. Se dice, se cuenta que... El RMS Olympic fue un transatlántico británico diseñado por los ingenieros navales Alexander Chesley y Thomas Andrew y construido en los astilleros de Herland & Wolff para la compañía naviera White Star Line. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawke, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose. Se dice, se cuenta que Olympic, Britannic y el Carpathia son hermanos del Titanic. La noche que el Titanic se hundió, el Olympic recibió un mensaje de socorro y se puso en rumbo para rescatar a los pasajeros, pero estaba casi a 1000 kilómetros de su posición. Y en medio camino recibió un mensaje del navío Carpathia informando de que se había completado el rescate de los supervivientes. Estos fueron los datos oficiales. El Olympic se trata del tercer barco de los buques del White Line Star. En este caso fue el primero de ellos en salir al mar en junio de 1911. Si bien es cierto que a los pocos meses sufrió una colisión con otro crucero británico, el Olympic no se hundió. Se dice que cuando el Olympia chocó, las navieras aseguradoras no quisieron aceptar dicho accidente. Por lo tanto, los dueños del White Line Star agregaron una torre al Olympia y lo transformaron en el Titanic para lograr su indemnización. Y así, tras zarpar el Southampton el 10 de abril de 1912, el Titanic versus Olympia recaló en Cherburgo, Francia, y en Wixton, actual Cobh, en Irlanda, antes de poner rumbo al Océano Atlántico a las 23:40 del 14 de abril, 4 días después de zarpar y unos 600 kilómetros al sur de Terranova. El buque chocó contra un iceberg. ¿Provocado? Fue la pregunta. David Blair, el marinero que no subió al Titanic y se llevó la llave que pudo haber evitado la tragedia. Muchos creen que el destino fatal del Titanic pudo haber sido diferente si el oficial segundo hubiese dejado la llave del armario donde estaban los binoculares. Oh my God. Tras el nombramiento de Wild, el oficial jefe William McMaster Murdoch y el primer oficial Charles Lightoller fueron bajados de rango
y de esa manera se eliminó a Blair de la lista de comando. Pero según Blair dijo, me temo que debo dejarle mi lugar al comandante del Olympic. Este es un magnífico barco y me siento muy decepcionado de no poder hacer su primer viaje. Había escrito Blair en una postal a su cuñada para expresarle cómo se sentía. ¿No fue raro este movimiento? Sobre los procedimientos ejecutados por los tripulantes de viraje y el pase a reversa, Dick sostiene que probablemente hubiera sido preferible que el Titanic siguiera su rumbo y colisionara de frente. El error que cometieron justamente fue maniobrar, calcularon mal la distancia y el buque no alcanzó a alejarse y se produjo la fisura en el casco. Si hubieran dejado que el buque embistiera al témpano, se hubiera dañado la esquilla y el daño habría sido menor. Según la teoría de conspiración, el barco que hoy se encuentra en el fondo del mar no es el Titanic original, sino el Olympic. La versión es que en 1911, cuando el Olympic ya se encontraba en servicio, mientras el Titanic estaba siendo terminado, el primero tuvo una colisión con un barco de guerra, como ya les comenté, no aceptando el pago del seguro. Pues bien, como haya sido, tras la implosión que sufrió el submarino Titán que exploraba el Titanic en el mes de junio, el Titanic solo ruega, pide que ya lo dejen descansar en paz. Esto fue el búnker del cuervo.